Ya, vamos a empezar. Vamos a hacer un repaso. Todos tienen su práctica, ¿no? Ya, vamos con el primer ejercicio. Dice, indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta. Vamos a ver cuál de las cinco alternativas es la correcta. Dice, el estado de agregación de la materia es una propiedad física. Sí, ¿no? Claro, los cambios de estado también son propiedades físicas de la materia, sería verdadero. Estamos buscando a la incorrecta. Cuando se mide la densidad del alcohol, esto no sufre un cambio, claro, porque la densidad es una propiedad física. Y cuando ocurre una propiedad física o un fenómeno físico, ¿ya? No hay un cambio en la estructura, sería verdadero. Sí, la dureza del diamante es una propiedad física. La dureza es la resistencia a la rayadura, ¿no? Mientras más difícil sea de rayar un cuerpo, es duro. Romper no, sino rayar. Una cosa es romper y otra cosa es rayar. Hay jóvenes cuando no pueden romper un cuerpo dicen está duro. Estás hablando mal, salvaje. Lo que tú tienes que decir que es tenaz. Cuando no se puede romper un cuerpo se dice que es tenaz. No se dice duro. La dureza se mide rayando. Y uno de los cuerpos más duros de la Tierra, uno de los cuerpos más duros de la Tierra es el diamante. El diamante, no, casi nadie lo raya, pero él sí raya a todo el mundo, verdadero. D, la toxicidad del monóxido de carbono es una propiedad química, claro, verdadero. E, antiguamente se consideraban inertes a los gases helio, neón, argón, critón, xenón, radón. Se hacía referencia a una propiedad física, no química. O sea, ¿qué significa inerte? Que no reaccionan, no forman compuestos químicos. Y la reacción química es una propiedad química, no física. Falso, entonces. La E es la respuesta en este problema. Ya, dos. El dos dice, ¿a qué temperatura en Kelvin? Ha venido muchas veces sobre temperatura en el examen, ¿ya? ¿A qué temperatura en Kelvin se cumple que la lectura en grado Fahrenheit es, entonces pones igual a 2,2 veces la lectura en Celsius? ¿Ya? Entonces vamos a hallar la lectura en Kelvin, no sé. Pero dicen que el Fahrenheit es 2,2 veces lo que se lee en Celsius. Por ejemplo, si en Celsius se lee A, aquí en Fahrenheit vas a leer 2,2 veces el valor de A. ¿Ya? ¿Sí? O sea, si aquí es 10, por ejemplo, acá vas a leer 2,2 por 10, o sea, 22. 2,2 por 10 sería 22. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo primero que tienes que hacer es hallar el valor de A para saber en Celsius y en Fahrenheit. Y de ahí no sería respuesta a ninguno de los dos, porque aquí te piden en Kelvin. Y de ahí lo pasas a Kelvin. ¿Quién va a ser más fácil pasar a Kelvin? Celsius. Pero ¿cómo hallas el valor de A y de B? Mediante esta fórmula que tienes que recordar el día del examen. ¿Ya? Esta formulita. Esta es la formulita que tienes que recordar tú el día del examen. Ya, esta es la fórmula. Kelvin menos 273 sobre 5 va a ser igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, que va a ser igual a Celsius sobre 5. Esa es la formulita
que se utiliza para cambiar una escala por otra. ¿Ya? Bien. Entonces, primero hallamos el valor de A. Entonces, para hallar A, ¿qué hago? Cojo donde está Fahrenheit. Así es, F menos 32 sobre 9. Y eso lo igualo a donde está Celsius. Y aquí está Celsius, C sobre 5. Eso igual. ¿Ya? Bien. Luego de hacer eso, reemplazamos. Donde dice F de Fahrenheit, vas a poner su equivalencia. ¿Y cuánto es equivalencia? 2,2 veces el valor de A. Menos 32 sobre 9, según la fórmula. Y esto va a ser igual a Celsius, que es A. Hemos asumido que vale A sobre 5. ¿Ya? Bueno, ahí ahora operamos. Este 9 va a pasar a multiplicar al A. Y este 5 va a multiplicar al 32 y también va a multiplicar al 2,2. ¿Ya? Entonces, 5 primero. 5 por 2,2A sale 11A. Menos 5 por 32, 160. Que va a ser igual a 9 por A. 9A. ¿Ya? Este 160 que es negativo pasa a este lado para hacerse positivo y el 9 pasa a restar con el 11, quedaría 2A. Y de ahí, como observarás, A vale 80. Pero esa no es la respuesta. Porque a mí no me piden la lectura en Celsius. Porque 80 es en Celsius. Claro, si A vale 80, en Celsius vale 80. Y en Fahrenheit vale 2,2 veces por 80. Porque A vale 80. Hemos hallado que A vale 80. Y de ahí multiplicando sale 176. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 176 es 80. Ninguno de los dos porque a mí me piden Kelvin. Entonces, tú tienes que ver, observar cuál de los dos pasa más rápido a Kelvin. Y es Celsius. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de la fórmula ahora coges K de Kelvin menos 273 lo divides entre 5. Porque según la fórmula está entre 5. Y eso lo igualas a lo que conoces. Conoces en Celsius que vale 80. Y acá pones C sobre 5 también. Porque Celsius también está sobre 5. ¿Ya? Y ahí observo que se anulan los 5. Mira, antes de reemplazarlo. Es por eso que es más fácil de Celsius pasarlo a Kelvin. Y de ahí Kelvin menos 273 va a ser igual a Celsius, que ya sabemos que vale 80, porque A vale 80. Y de ahí Kelvin va a ser igual a 353. Claro, el 273 pasa a sumar al 80, sumando sale 253. Y esa es la respuesta. Porque ya está en Kelvin. Entonces, esta es la respuesta para nosotros. ¿Ya? Y eso lo observamos en qué clave. A ver, marca la clave. Marcando la clave sería la E, ¿no? Ya. Lo importante es que recuerdes esto hasta el día del examen. La fórmula. ¿Ya? ¿Cómo lo vas a recordar? Bueno, utiliza memotecnia. Una memotecnia para recordar esto es, ¿ha visto esa tienda de que venden pollos y hamburguesas? Un viejito con lentecito, la Kentucky Fried Chicken, ¿te acuerdas? Ya, ahí está, KFC, KFC. Hague sus pedidos al 595, son los números que están abajo. Los precios son 273, 32 y lleve gratis. Relacionas y ya tienes la fórmula. Ya, así lo vas a recordar, ¿ya? Bien, vamos con el 3. 3, a ver. En el 3 me proporcionan dos ondas electromagnéticas. Es un problema de ondas electromagnéticas que también viene en examen comúnmente. Ya, tenemos dos ondas electromagnéticas.
Ya, a ver, vamos a ver. La primera onda electromagnética. Acá me dan cresta, su valle y solamente su cresta. Listo, así. Esa es la primera onda. Lo llamamos onda 1. 2. La segunda onda me dan, a ver, 2, 1, 2, 3, 4. Ahí. Así, 4 cositas. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Esa es la onda 2. Ya. Entonces, con respecto a estas dos ondas, me hacen una serie de preguntas. Pregunta 1. Dice, ¿la onda 1 tiene mayor velocidad que la onda 2? ¿Qué dicen ustedes? Falso, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad de las ondas electromagnéticas es igual a la velocidad de la luz. Cualquier onda electromagnética, la 1 o la 2, tiene la misma velocidad. Y su velocidad es igual a la velocidad de la luz. Cualquier onda electromagnética se desplaza a una velocidad igual a la velocidad de la luz. O sea, si yo suelto los dos al mismo tiempo, ¿no? Acá suelto al mismo tiempo, las dos llegarán con la misma velocidad. ¿Sí? Van a llegar iguales a estos dos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las dos, a pesar que la longitud de onda aquí es mayor, ¿no? Claro, la longitud de onda, ya tú sabes que es la distancia horizontal entre la cresta, lo de arriba es cresta y lo de abajo es valle. Esta distancia horizontal se llama longitud de onda, de la onda 1. Y esta es la longitud de onda de la onda 2. Entonces, la velocidad no depende de la longitud de onda. Así sea esto mayor y esto menor, los dos van a tener la misma velocidad. ¿Ya? La velocidad no depende de la longitud de onda. Cualquiera sea su longitud de onda, las ondas electromagnéticas van a tener la misma velocidad, que va a ser igual a la velocidad de la luz. Por eso uno es falso. ¿Ya? 2. La relación de energías de la onda, entre la onda 1 y 2 es 3 octavos. En el 2 me piden la relación de energías. O sea, yo tengo que hallar la energía de la onda 1. ¿Cómo se halla la energía de la onda 1? ¿Constante de Planck o la velocidad de la luz sobre la longitud de onda de la onda 1 sería? Todo esto sobre la longitud de onda de la onda 1. La energía de la onda 2 igual se determina la constante de Planck o la velocidad de la luz sobre la longitud de onda 2. ¿De acuerdo? ¿Y a qué me piden la relación? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir. Dividir la energía 1 sobre la energía 2 y aquí también. Hay que dividir. ¿Ya? Al dividir me va a quedar que la energía de la onda 1 entre la energía de la onda 2 va a ser igual a la siguiente relación. ¿Ya? Aquí, constante de Planck se va con esta constante y la velocidad de la luz también se va con la velocidad de la luz. Entonces me queda longitud de onda 1 por 1, ¿no? Esto es 1. Longitud de onda por 1 es longitud de onda 1. Entonces lo pone abajo. Y esto son los extremos, ¿no? Y estos son los medios, ¿ya? También es longitud de onda 2. Así. O sea, la relación de energía depende de las longitudes de onda. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar la longitud de onda de cada onda. ¿Ya? Bien. Bueno, pero para hallar la longitud de onda, yo necesito esta distancia, ¿no? Todo esto. Y no sabemos. ¿No? No sabemos esta distancia. Entonces, le ponemos un valor. Esta distancia vamos a suponer que vale D. Entonces, la longitud de onda 1 y 2 me va a salir en función de D. A ver. Esta longitud de onda más media, porque esta es media longitud de onda, la mitad. Los dos hasta aquí más esto es igual a esta distancia. Entonces digo, longitud de onda 1 más
media longitud de onda de 1 va a ser igual a D. De ahí operas esto, ¿no? Sería 2 más 1, 3 medios de longitud de onda, 3 medios de longitud de onda 1 es igual a D. A ver, repito. Este 2 se multiplica por esto, 2 longitudes de onda más 1 que hay acá serían 3. 3 medios de longitud de onda 1 es igual a D. De ahí despejo longitud de onda 1. Va a ser igual, va a salir en función de D, pero este 2 va a pasar y el 3 abajo. Así. Entonces, longitud de onda 1 es 2 tercios de D. Y eso lo ponemos acá. Entonces, relación de energías. Acá me piden la relación de energías. Energía 1 sobre energía 2 va a ser igual a la relación de las longitudes de onda. Abajo vale la longitud de onda 1, que es 2 tercios. 2 tercios de D. ¿Ya? Y arriba va la longitud de onda 2, ¿ya? Acá tenemos una longitud de onda de 2, acá hay otra más, serían 2, acá 3 y acá 4. 4 longitudes de onda 2 es igual a D. Y de ahí, longitud de onda 2 es D sobre 4. Y eso podemos hacer. D sobre 4 sería un cuarto de D, ¿no? Así. Listo. De D se va. Y me va a quedar que la relación de longitudes de onda sería medios, o extremo, perdón, 3 por 1 es 3. Y 2 por 3, 8. Sería 3 octavos. Esa es la respuesta. 3 octavos. ¿Qué dice acá? Que la relación de energía de la onda 1 entre la onda 2 es 3 octavos. Sería entonces verdadero. ¿Ya? Pero tú cuando vayas al examen no vas a hacer toda esta operación, pues vas a perder el tiempo. Tú como te estás preparando en esta prestigiosa academia, ¿ya? No vas a hacer eso. Eso es para cualquier otra institución folclórica, ¿ya? Tú estás en la famosa academia, ¿ya? Donde nosotros te vamos a enseñar esto, mira. Cuando te pidan relación de energías, también cumple cuando te pidan relación de frecuencias. Lo único que vas a hacer es contar los cuartos de onda. Una onda tiene cresta y valle. Pues. Un cuarto de onda es esto. Pues. La mitad de la... O sea, en la cresta hay 2 cuartos de onda. Y en el valle también hay 2 cuartos de onda. Este es un cuarto de onda. Este también es un cuarto de onda. Y acá igual, hay un cuarto de onda y acá hay otro cuarto de onda. O sea, eso vamos a contar, los cuartos de onda. ¿Ya? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso pones acá. Porque le corresponde a la onda 1. Y abajo lo mismo, cuentas los cuartos de onda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces acá pones 16. Pero profe, acá me salió 3 octavos. Era salvaje, le sacan mitad 3, mitad 8. Ahí está, 3 octavos. ¿Está? De esa forma vas a contestar. Ya, vamos a la pregunta 3. Ojo que también cumple si te piden relación de frecuencias. Entonces, si te piden relación de frecuencias, la misma respuesta va a ser 3 octavos. ¿Ya? Se cumple lo mismo. La relación de longitudes de onda entre la onda 1 y 2 es 8 tercios. A ver, ahora te piden la relación de longitudes de onda. 1 y 2, ¿ya? Ahí han puesto en romano, vas a cambiar. La relación de longitudes de onda te piden ahora. La relación de longitudes de onda entre la onda 1 y 2. ¿Ya? Vamos allá a la relación de longitudes de onda. ¿Cuánto vale la longitud de onda 1? Ahí está, 2 tercios. D. ¿Y cuánto vale la longitud de onda de 2? Ahí está. Un tercio, un cuarto de D. Listo, se va de D. Y me va a quedar producto de medios que va abajo, sería 3, 3 por 1 es 3. Y producto de extremos que va arriba, 8 tercios.
la relación de longitudes de onda entre 1 y 2 sale 8 tercios. Y acá dice 8 tercios, entonces sería la radial. Ya, listo. Vamos al 4. 4 dice los fotones. Ya tú sabes que todas las ondas electromagnéticas, según Maxplanck, están formados por miles de millones de fotones. ¿Qué son fotones? Pequeños paquetes de energía. Entonces, la onda 1 tiene fotones. Y la onda 2 también. Todas las ondas electromagnéticas están formadas por miles de millones de fotones. ¿Y qué son fotones? Pequeños paquetes de energía. Entonces, tanto la onda 1 como la onda 2 tienen fotones. Y estos fotones viajan a la velocidad de la luz. Pues. Claro, porque la velocidad de las ondas electromagnéticas es la velocidad de la luz. Ya, entonces acá, la pregunta 4 dice, los fotones de la onda 2 son los de mayor energía. A ver, ¿la energía de qué depende? La energía depende de la longitud de onda. ¿Ya? A ver, tengo la longitud de onda de 1 y la longitud de onda de 2. ¿Qué longitud de onda es mayor? Este 1. Y eso está relacionado con la energía. Entonces, ¿quién va a ser más energético? ¿La onda 1 o la onda 2? La onda 2. ¿Por qué? Porque tiene menor longitud de onda. Todas las ondas electromagnéticas que tengan menor longitud de onda son más energéticas. ¿Ya? O sea, la energía y la longitud de onda son inversamente proporcionales. A menor longitud de onda, mayor energía. A mayor longitud de onda, menor energía. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? No entiendo eso. Ya, porque la energía es constante de Planck por la velocidad de luz sobre la longitud de onda. Si esto de acá es chiquito, entonces esto es grande. La energía, el resultado es mayor. Si lo de abajo es chiquito, entonces el resultado es grande. Si este es grande, el resultado es más pequeño. ¿Ya? Entonces, si la longitud de onda es grande, entonces el resultado, la energía va a ser baja. ¿Ya? ¿Y qué ondas electromagnéticas conocidas tienen longitud de onda grande? Las ondas de radio. Por eso, ahí donde tú estás sentado está que te atraviesan las ondas de radio, las ondas de TV. Su longitud de onda es grande de ellos. ¿Lo sientes? No, nada. Como si no existiera nada, ¿no? Porque su energía es baja. Pues. ¿Pero qué pasa si te lanzo rayos gamma? Los rayos gamma, su longitud de onda es bien pequeñita. Entonces su energía como es alta, te va a quemar la piel. Ahí sí vas a sentir, vas a salir corriendo. ¿Por qué? Porque te va a producir terribles quemaduras en la piel. ¿Ya? Entonces la energía depende de la longitud de onda. ¿Cómo son? Inversamente proporcionales. A mayor longitud de onda, menor energía. Y a menor longitud de onda, mayor que energía. Entonces el 4 dice, los fotones de la onda 2 son los de mayor energía. Claro. Entonces, verdadero. La energía de la onda 2 es mayor que la energía de la onda 1. Verdadero. Son más energéticos los fotones de la onda 2 porque su longitud de onda es más pequeña y este es más grande. ¿Ya? Bien, hasta el momento la respuesta de verdadero sería 2, 3 y 4. Último. 5. La relación de frecuencias entre la onda 1 y 2. Ya te informé que si te piden relación de frecuencias, frecuencia 1 entre frecuencia 2, es igual a la relación de las energías, o sea, sale 3 octavos. Cuentas también los cuartos de ondas y te va a salir 3 octavos. Y acá dice 8 tercios, por lo tanto es falso. Allá entonces, ¿cuál es la respuesta? Verdadero, verdadero, 2, 3 y 4. La clave sería la A. Entonces la respuesta es la A. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta de este problema sería la clave A, ¿no? Bien. Seguimos en 2.
Seguimos avanzando. Ahora vamos al problema número 4. En el 4 dice una mol de fotones. Una mol de fotones. O sea, me están dando el número de fotones. El número de fotones es igual a una mol. Una mol. Pero hay un dato. Una mol dice que equivale a 6 por 10 a la 23 fotones. 6 por 10 a la 23 fotones. O sea, me están dando el número de fotones. ¿Cuánto es el número de fotones? 6 por 10 a la 23. Ya. Una mol de fotones se desplaza describiendo una longitud. O sea, esta mol de fotones viaja, pues, ¿no? Viaja, pero cuando ellos viajan, no viajan así en línea recta, pues. ¿Cómo viajan? Formando una onda. En consecuencia, es una onda electromagnética. Así viaja. ¿Ya? Bien, aquí están los fotones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cuenta, ¿no? Cada rayita es un fotón. Pequeño paquete de energía y hasta aquí hay 6 por 10 a la 23 fotones. ¿Vamos? Ya, bien. Ya. Una mol de fotones se desplaza describiendo una longitud de onda de 90 nanómetros. Ah, ya. La longitud de onda que tiene acá, esta longitud de onda, cresta y valle sería la longitud de onda. ¿Ya? Describen, dice, esta longitud de onda, que es igual, esta longitud de onda es igual a 90 nanómetros. Listo. Eso dice el problema. Su longitud de onda de los fotones, de esta cantidad de fotones que viaja, describen esa longitud de onda. Entonces, la energía radiante que transporta en kilojoule por mol, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál es la energía total? No, estos desplazan una energía total. ¿Ya? Esa energía total vamos a determinar. ¿Ya? Y esa energía me pide en kilojoule. La respuesta tiene que estar en kilojoule. Muy bien. Ya. Bien. Entonces, mira, me dan el número de fotones, la longitud de onda y la energía total. Bueno, nosotros sabemos una formulita, ¿no? Hay una formulita que dice lo siguiente. Que el número de fotones en cualquier onda electromagnética se determina dividiendo la energía total de la radiación sobre la energía de un solo fotón. Cuando tú divides la energía total de la radiación entre la energía que tiene uno de estos fotones, te da el número de fotones que hay en total. ¿Ya? Bien. Pero aquí me preguntan cuánto vale la energía total. Por lo tanto, vamos a despejar. La energía total va a ser igual al número de fotones que conocemos por la energía de un solo fotón. Ah, ya. Entonces, para hallar la energía total, yo necesito el número de fotones que ya me dieron de dato, es 6 por 10 a la 23. 6 por 10 a la 23. Por la energía del fotón. La energía del fotón lo determino mediante esta ecuación. Esta es la ecuación que propuso Max Planck para hallar la energía del fotón. La energía del fotón va a ser igual a la constante de Planck o la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. A ver, entonces vamos a hallar la energía del fotón, va a ser igual a la constante de Planck. La constante de Planck me dan ahí de dato. Así te van a poner en el problema de dato. O sea, no te preocupes en aprender de memoria
la constante de Planck. Sobre todo si postulas a la Universidad Nacional de Trujillo, ahí te dan todo, un poco más la respuesta, ¿verdad? La constante de Planck, ahí te dicen que tienes que colocar 6 por 10 a la 34, a la menos 34. Joule por segundo, ¿ya? O la velocidad de la luz. La velocidad de la luz hay que poner 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Solamente me falta la longitud de onda. Y la longitud de onda me dieron de edad. Dice la longitud de onda de esta radiación va a ser 90 nanómetros. ¿Ya? Entonces acá ponemos 90 es 9 por 10. Nano, es 10 a la menos 9 y queda metros. Entonces de ahí sale 9 por 10. 10 por 10 a la menos 9, 10 a la menos 8 metros. Eso hay que poner acá. 9 por 10 a la menos 8 metros. Listo. Entonces anulo todo lo que pueda. Metros, metros, segundos, segundos y me va a quedar en joule. De la energía del fotón va a ser igual. A ver, seguimos simplificando. Tercia 1, tercia 3. Tercia 1, tercia 2. Ah, ya me queda 2. 2 por 10. 10 a la menos 8 sube, se hace positivo. 10 a la 8. Con 10 a la 8 que ya está ahí, serían 10 a la 16. Menos 34 sería menos 18. Joule. Esa es la energía de un fotón. Y eso lo ponemos acá. 2 por 10 a la menos 18 joule. Pero a mí no me piden en joule. Me piden en kilo joule. Entonces vamos a poner kilo. Arriba. Kilo equivale a 10 al cubo. ¿No? Kilo es 10 al cubo. ¿Ya? Ya está en kilo joule. Entonces, ¿cuál es la energía total en kilo joule? La energía total en kilojoule va a ser 2 por 6, sería 12, ¿no? 12. 12. 10 a la menos 3 sube, sale 10, negativo sube, ¿no? 10 a la menos 21, menos 21. O sea, así queda 10 a la 23 que está acá arriba, por 10... 18, este sube con menos, 10 a la menos 3. 10 a la 3 sube con 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 18, 10 a la menos 21. Operando esos dos, sale 100, ¿no? O 10 al cuadrado. Por 10 al cuadrado. Y 12 por 10 al cuadrado, que es 100, es 1200. Kilo joule. Esa es la respuesta. 1200 kilo joule. ¿No? 1200 kilojoules. Listo. La clave en este problema sería la D. Sale la D. Ya. Vamos al 5. Problema 5. A ver, resolviendo el 5. Dice 1. A ver, según la teoría atómica y los modelos atómicos indicados, Dalton planteó que los átomos de un elemento son idénticos, ¿no? Eso dijo Dalton. Que tienen la misma forma, el mismo tamaño y la misma masa. O sea, todos los átomos de carbono pesan igual. Los átomos de hidrógeno también pesan igual toditos. Tienen la misma forma, el mismo tamaño, son igualitos todos, ¿no? Cosa que eso ya no es cierto hoy en día, ¿no? Pero en la época de Dalton sí era cierto, ¿no? Creían en eso. Hoy en día tú sabes que existen los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen diferente masa. O sea, no pesan igual. ¿Pero qué dijo Dalton? ¿Qué planteó? Que todos los átomos de un elemento son idénticos en tamaño, en forma y en masa, verdadero. Dos. Thomson estudió a los rayos catódicos, claro, los rayos catódicos tienen carga negativa, ¿no?
son partículas de carga negativa, las cuales Thomson le dio el nombre de electrones. O sea, antiguamente los electrones se llamaban rayos catódicos, ¿no? Cuando se hacía pasar corriente eléctrica a través de un tubo, por el cátodo salían unos rayos extraños, por primera vez visto por el hombre, ¿no? Porque recién se estaba descubriendo la electricidad. No vayas a pensar que el hombre, de sus inicios en esta Tierra, tuvo la electricidad. No, a medida que iba pasando el tiempo, lo ha ido descubriendo. Y esa electricidad lo hacían pasar sobre tubos de vidrio. Y por el cátodo, porque tú sabes que el otro extremo se llama ánodo, un extremo cátodo y el otro ánodo, salían unos rayos que el hombre veía por primera vez en su vida, y los llamó rayos catódicos por salir del cátodo. Pero Thomson los estudió y se dio cuenta que son parte de la materia, o sea, que están dentro de la materia esas partículas negativas. Los rayos catódicos tienen carga negativa. Y le dio el nombre de electrones. Por eso a Thomson se le considera como descubridor de los electrones verdaderos. 3. Rutherford estableció que el átomo tiene un pequeño centro de forma esférica, claro, y él le dio el nombre de núcleo, ¿no? Positivo, donde los electrones giran entre trayectorias semejantes a los planetas alrededor del Sol, verdadero. 4. Dalton planteó que los átomos son parte constitutiva de toda la materia. Claro, él dijo que los átomos están presentes en toda la materia y tienen forma esférica, ¿no? No lo de partículas ni nada por el tipo, ¿ya? 5. Thomson establece que los electrones son parte constitutiva de un átomo. Claro, él lo descubre, ¿no? Dice que están dentro del átomo. Y que las cargas negativas están incrustadas en una masa positiva, como las pasas en un burín verdadero. ¿Ya? Entonces la respuesta sería todas. Y eso estamos viendo en la clave E. Marquemos entonces la clave E en el problema 5. Vamos a hacer el 6 por acá. 6, a ver. Ya, en el 6 dice, se tiene 3 isótopos cuya suma de sus neutrones es 21. Ya, entonces tengo 3 isótopos. ¿Qué son isótopos? Átomos del mismo elemento, ¿no? O sea, es como tener 3 gemelos, ¿ya? Aquí 3 gemelos. ¿Por qué hablo de 3 gemelos? Porque hay 3 isótopos. Estos átomos son igualitos, ¿ya? Son idénticos, gotitas de agua. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que hay uno que pesa menos que los otros dos. Hay otro intermedio y hay otro que es el más pesado. O sea, pesa más. ¿Ya? O sea, sus masas no son iguales, son diferentes. Pero sus zetas, su cantidad de protones sí es igual, porque pertenecen a un mismo elemento. En consecuencia, sus neutrones también son diferentes. ¿Ya? Los neutrones se acostumbra a poner ahí. ¿Ya? Entonces ahí están los 3 isótopos, tienen diferente masa, diferente cantidad de neutrones, pero el número atómico sí es igual. Por lo tanto, todos tienen la misma cantidad de electrones. Este tiene la misma cantidad de electrones que él y que el otro. Si este tiene 10 electrones, su Z es 10, este también tiene 10 y este tiene 10. ¿Ya? Así sea el más pesado, el más liviano, siempre tiene la misma cantidad de electrones. ¿Entiendes eso, no? ¿Ya? Entonces, se tienen 3 isótopos cuya suma de sus neutrones es 21. O sea, N1 más N2 más N3, esa suma es 21. ¿Allá? Ya. ¿Qué más? Ya. Calcule la carga nuclear del isótopo más pesado, pero todos tienen la misma carga nuclear. La carga nuclear es el Z, el número atómico. ¿Ya? Z es número atómico, o si no, también se llama carga nuclear. ¿Ya? Los 3 tienen la misma carga nuclear. Acá también es Z y aquí también es Z. Ya. Los 3 tienen la misma carga nuclear. Ya. Listo. Más pesado, si se conoce que la suma de las partículas fundamentales de dichos átomos es 51. Ah, ya. La suma de las partículas fundamentales. Partículas fundamentales de dichos átomos. ¿Ya?
Ah, ya vamos a hallar las partículas fundamentales de dichos átomos. ¿Cuánto es la suma de las partículas fundamentales de dichos átomos? Dice que vale esa suma 57. Ah, ya. Las partículas fundamentales son los protones, neutrones y electrones. O sea, hay que sumar para cada átomo esas cantidades. Los protones, los neutrones y electrones. A ver, para el primer átomo. Su protones es Z. Más sus neutrones N1. Más sus electrones es igual a Z. Pues, claro, es igual a su Z. Su Z vale 10, tiene 10 electrones. Z. Ya, ese es para el primero. Para el segundo. Para el segundo átomo, sus partículas fundamentales también son los protones, que es Z, sus neutrones, N2, y sus electrones también es Z, ¿verdad? Porque también su número atómico es Z. Ya. Para el tercero, sería Z también, más los neutrones, y más Z también. ¿Ya? La suma de todo esto... Dice que sale 50 y... ¿Cuánto? La suma de todo esto sale ¿cuánto? El problema dice que sale 57. Allá, ahí vamos a ver. Si yo sumo todo, la suma va a ser igual a 57. Y entonces acá vamos a sumar Z más Z más Z más Z más Z más Z. O sea, 6 veces Z. Más N1, N2, N3. Y eso está acá, vale 21. Y ahí es Z, que es lo que te piden, ¿no? Porque la pregunta es, calcule la carga nuclear del más pesado. Del más pesado es Z. El más liviano también es Z. El intermedio es Z. Ya, de cualquier es Z. Entonces de ahí, operando, te va a salir Z igual a 6. Y esa es la respuesta. ¿Cuál sería la clave? La marquémosla en este plano. Ya, vamos ahora al problema 7. 7 entonces. Todos en el 7. El 7 dice la suma de las cargas absolutas de las nubes electrónicas. De las nubes electrónicas de... del ion X más 3 y X menos 2 es 6, es menos, ya. Entonces, X menos más 3 tiene electrones, ¿no? Y también tiene electrones X menos 1. Los electrones que tiene él más los electrones que tiene él fueron sumados, ¿ya? Y dieron esta carga. Ya. ¿Y quién dio esta carga? Bueno, la cantidad de electrones que tiene X más 3 y X menos 1. Dieron esta carga. En col. Ya. ¿Y puedo saber cuántos electrones hay en total entre los dos a través de esta carga? Sí. ¿Cómo? Lo divides entre la carga de un electrón, porque este es la carga absoluta de todos los electrones que hay acá entre los dos. Y la carga absoluta de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y eso me va a dar el número total de electrones. ¿Ya? ¿Qué hay entre los dos? ¿Ya? ¿Cuándo sale esto? Vamos a ver. C se va. 10 a la menos 19 y 10 a la menos 18 queda 10.
10 por 6,4 es 64, entre 1,6. ¿Cuánto es 64 entre 1,6? Vamos a operar. 64 entre 1,6, sale 40. 40 electrones hay en total entre estos dos. ¿Ah? Listo, 40 electrones. Ya. Ya, pero ¿cómo determino los electrones del primero? Ya, eso va a depender del Z, pues. Acá tiene Z, pero como tiene el mismo símbolo, este también tiene el mismo Z. Por ejemplo, si aquí es 10, acá también es 10. Si acá es 20, acá es 20. ¿Por qué? Porque tienen el mismo símbolo. Ya, entonces, ¿cuántos electrones tiene el primero? El primero tiene Z. ¿Y qué significa más 3? Que ha perdido 3. El segundo tiene Z más lo que ha ganado, 1. 1 ha ganado. ¿Ya? Por lo tanto, esta cantidad de electrones que es Z menos 3 más los electrones que tiene el otro, que es Z más 1, eso es igual a 40. ¿Correcto? Ya, de ahí 2 veces Z es igual a... A ver, menos 3 más 1, menos 2. Pasa al otro lado, con más 2 sería 42. Y de ahí Z vale 21. ¿Allá? Entonces, este átomo X, su Z vale 21. ¿Qué me pide? Determinar su susceptibilidad magnética de la especie química X, o sea, cuando está neutro, cuando tiene 21, cuando se encuentra, cuando se encuentre como anión, ¿qué anión? Dice, hay que hallar la susceptibilidad magnética de X cuando se encuentre como anión, ¿qué anión? Anión divalente. ¿Ya? X, cuando se encuentre como anión divalente, ¿no? Acá es 21, pues, porque el Z vale 21. ¿Ya? ¿Anión qué significa? Bueno, hay dos tipos de iones, aniones y cationes. ¿Ya? ¿Los aniones qué signo tienen? Acá están, salvaje en la escritura, N es negativo. Entonces, si acá dice anión, entonces es negativo. Di 2. ¿Ya? Y cuando es catión, es positivo. Así lo recuerdo. Ah, ya. O sea, lo que tú vas a hacer es una nube electrónica, una configuración de 21 más 2, 23 electrones. Vas a configurar configuración electrónica de 23. Entonces, haces tu configuración. 1S... 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Entonces haces tu 23. 2, 2, 6, 2, 6, 2, son 20 y 3, 23. Analizas el último... subnivel, que es el D. El D tiene 5 orbitales. ¿Sí? Tiene 5 orbitales. Y ahí en esos 5, ¿cuántos electrones existen? 3. Según Hahn, la regla de Hahn se distribuye 1 para todos. Y los primeros siempre apuntando hacia arriba. Entonces tiene electrones desapareados. Por lo tanto es paramagnético. Significa que el imán lo va a atraer. Pero ¿con qué intensidad? Para saber con qué intensidad se halla su susceptibilidad magnética. La susceptibilidad magnética se representa por mu, o también se llama momento magnético. ¿Ya? Se determina así, la raíz cuadrada de K por K más 2. ¿Y qué es K? K es el número de electrones desapareados.
Ya, entonces, ¿cuánto valdría entonces acá? ¿Cuántos electrones desapareados hay? 3. Acá vale 3. Entonces acá reemplazas 3. La susceptibilidad magnética va a ser la raíz cuadrada de 3 por 3 más 2. Te va a salir raíz cuadrada de 15. 5 por 3, 15. Raíz cuadrada de 15. ¿Ya? Y raíz cuadrada de 15, ¿cuánto es? Ahí vamos a sacar la raíz cuadrada de 15. Alguien que tenga calculadora que ayude a sacar raíz cuadrada de 15. Raíz cuadrada de 15 es 3,87. Esa es la respuesta. 3,87 es el valor de la susceptibilidad magnética o momento magnético, ¿ya? En este problema. Entonces la clave en este problema sería la C, ¿ya? Bien, 8. El 8, ¿qué indica el 8? Dice, ¿cuál es el periódico de la tabla periódica moderna que si haya un elemento W? El elemento es W. ¿Ya? Que dice, cuya carga nuclear absoluta, carga nuclear es el núcleo. O sea, este átomo, ¿ya? Este átomo, este es un átomo, pues tiene núcleo, su núcleo es positivo y tiene su zona extranuclear. La zona extranuclear es la zona que lo protege, ¿no? Que está a su alrededor. Ya. ¿Quiénes determinan la carga de la zona extranuclear? Los electrones. ¿Ya? Y aquí, ¿quiénes determinan la carga nuclear? Los protones, porque los neutrones son neutros, no tienen carga. Ah, ya. Entonces, si me dan la carga de la zona, de esta zona, ¿no? Porque me dicen acá, cuya carga nuclear absoluta, la carga nuclear, o sea, la carga del núcleo, o sea, me están dando la cantidad de protones, ¿no? La cantidad de, hay una cantidad de protones que determinaron esta carga. Claro, porque los neutrones no tienen carga, ellos no determinan esa carga nuclear. ¿Quiénes determinan la carga nuclear? Los protones. ¿Y qué carga dice que es? Dice que vale 4,96, por eso es positivo, ¿no? Positivo porque los protones tienen carga positiva, pues, por 10 a la menos 18 coulomb. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber cuántos protones determinaron esa carga? Dividirlo entre la carga de un protón. ¿Y cuánto es la carga absoluta de un protón? Es positivo también, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. O sea, es igual a la carga de los electrones, ¿ya? Pero es positivo, acá es negativo, ¿no? Entonces, de ahí se va coulomb. Y hacemos la misma operación para determinar la cantidad de protones. A ver, vamos a dividir. ¿Cuánto nos sale si dividimos esa cantidad? 496 entre 16. Sale 31. O sea, hay 31 protones que determinaron esta carga. Si no me cree, usted multiplique 31 por esto y te va a salir este valor. Entonces, esto aquí se pone la cantidad de protones, 31. Ya, ¿y cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿a qué periodo y grupo, o en qué periodo y grupo está ubicado el elemento W? Entonces, para eso hay que hacer configuración con 31. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P. Y dejan los 31. Ya, acá 2, 2, 6, 2, 6, 2, son 10, 30 y 1, 31. ¿Ya? El periodo sería el mayor numerito, 4. Está en el cuarto periodo. Ya, termina en P. Si termina en P, grupo A. A esto le sumas 2, sería 3. Entonces, acá pones 3 romanos. 3A. Cuarto periodo, grupo 3A. La clave sería la clave A.
Marquemos entonces la clave A en este problema. Ya. Vamos al 9. Problema número 9. Vamos a hacer el 9. Ya, el 9 dice, dadas las siguientes proposiciones referidas a esta estructura molecular, tenemos que hacer la estructura molecular de este compuesto. N2O7 a la menos 4. Ya. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Su estructura de Lewis. Por ejemplo, de este compuesto, su estructura de Lewis es así. De los compuestos covalentes, porque este es un compuesto covalente. ¿Por qué covalente? Porque hay no metales. Azufre, metal, oxígeno, no metal, entonces covalente. Los covalentes, los enlaces covalentes que unieron a estos átomos para formar esto, que es el SO3, se representan por rayas cuando es normal y cuando es nativo por flecha. Entonces, se hace así, pues, su estructura. Se llama estructura de Lewis. ¿Ya? Así es su estructura de Lewis. O sea, de este mismo compuesto, pero con carga menos 4, tenemos que hacer algo así como esto. Y de ahí hay unas preguntas que me hacen, ¿no? Uno posee los enlaces activos, ¿no? Pero de esto. Si presenta en total 8 enlaces sigmas, ¿no? Entonces primero tengo que hacer así su estructura. ¿Cómo hago esta estructura? ¿Se puede hacer? Claro. Ya. Cuando es ion así con carga negativa, ¿ya? Le vas a hacer un orificio primero. ¿Cuál va a ser el artificio? En lugar de esa carga, porque eso me molesta un poco, ¿sí? Vas a borrar la carga, pero en lugar de esa carga, vas a poner 4 hidrógenos. ¿Por qué 4? Porque su carga vale 4. ¿Qué profe? Si su carga fuera menos 2, entonces le pones 2 hidrógenos. Si fuera menos 3, 3 hidrógenos. Pero acá le vas a adicionar al costado 4 hidrógenos. O sea, va a ser como un... ¿Ya? A ver, a mí me piden la estructura de esto de acá. ¿Ya? Pero para hacer rápido la estructura, me está molestando la carga. Entonces, ¿qué haces? Agarras un borrador y lo borras. Pero para que no alteren la cosa, acá le adicionas 4 hidrógenos. ¿Por qué, profe? No entiendo. ¿Por qué se adiciona 4 hidrógenos? Porque acuérdate, cuando es un ácido así, por ejemplo, el ácido sulfúrico, puede perder los hidrógenos. Los ácidos pierden los hidrógenos. Si pierden, no es cierto que queda SO4 y acá pone lo que ha perdido, que es 4 electrones. O que es 2 electrones, perdón. ¿Sí? Y esto no es semejante. ¿Sí? Allá, entonces, ¿qué significa esto? Que antes esto tenía a su costado 2 hidrógenos. Entonces, si está así, antes, ¿qué tenía? ¿Cuántos hidrógenos? 4. Entonces, si tú le haces perder estos 4, va a quedar lo que está acá. O sea, al final haces la estructura y al final le haces perder estos 4 para que quede esto. ¿Entiendes? Y al final le sacas. ¿Ya? Ah, ya. Entonces voy a hacer la estructura. Bueno, para hacer la estructura de un compuesto como este, que es covalente también. ¿Por qué es covalente? Porque el hidrógeno es no metal, el nitrógeno no metal y el oxígeno no metal. Puro enlace es covalente, por lo tanto el compuesto es covalente. ¿Ya? Hay muchas técnicas. Yo no sé qué técnica te han enseñado. Pero aquí en esta prestigiosa academia hacemos lo siguiente. Yo hago lo siguiente. Ya, yo lo determino así. Ojalá que te guste. Por ejemplo, el de acá. El SO3, mira, me sé de memoria su estructura. Es así. ¿Cuántos enlaces hay en total aquí, en este compuesto?
A ver, contemos su cantidad de enlaces. Una rayita es un enlace, la otra rayita otro enlace, dos. La flechita es un enlace, esta flechita también es un enlace. ¿Cuántos enlaces hay? Cuatro. Entonces, eso vamos a hallar primero, el número de enlaces. Como acá que salió cuatro, ya, eso vamos a determinar, el número de enlaces. ¿Se puede hallar el número de enlaces sin ver la estructura, solamente viendo esta fórmula? Sí. A ver, vamos a ver el número de enlaces. ¿Cómo hallamos eso? Ya. Para hallar el número de enlaces es muy simple la cosa. ¿Cómo se halla? De esta manera. Tienes que ver qué elementos hay en la estructura que quieres hacer. Bueno, está el hidrógeno, está el nitrógeno y está el oxígeno. Ya. Los tres elementos que estás observando pertenecen al grupo A y solamente se hace estructura de Lewis para elementos del grupo A. El grupo B no interviene. Así que no te preocupes, estará aprendiendo grupo B. Además, grupo B no tiene Lewis. Solamente tiene Lewis los elementos del grupo A. Entonces, tú tienes que aprender, son 13 preguntas que vienen en la Universidad Nacional de Trujillo en Química, ¿no? O en la uni vienen 20, entonces es un curso importante que tienes que aprender. Entonces tú tienes que aprender de memoria si quieres grupo A. Lo tienes que hacer, si no, nunca vas a ingresar, ¿no? Entonces vas a aprender grupo A. El hidrógeno tiene uno solo y él es excepción, ¿ya? Entonces tú tienes que aprender de memoria quiénes son las excepciones a la red del octeto. Son cuatro elementos nada más, que no puedes aprender de memoria estos cuatro. El hidrógeno tiene uno, pero él es estable con dos. O sea, llega a dos. Es, con dos es como si tuviera ocho. Este tiene dos, pero es estable con cuatro. O sea, se une a otro para que le den dos más y llegar a cuatro. Y de esa manera alcanzar la estabilidad como si tuviera ocho. Y este tiene tres y se une a alguien para que le dé a tres más. Entonces, completar seis. Este tiene tres, se une a alguien, también le da tres más y completa seis. Y los demás que no están acá en esta lista, llegan a ocho. Bueno, acá está el hidrógeno. Llega a dos. Para dos le falta uno. Pero vamos a poner lo que le falta en otro color. El nitrógeno está en el grupo 5A, no está acá. Entonces llega a ocho. Si está en el 5A, tiene 5 electrones en el último nivel. ¿Ya? Si tú sabes a qué grupo pertenece 5A, ahí está el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio. Todos estos, su Lewis es así, esto te dice que tiene 5 electrones en el último nivel. Acá tiene 5, acá también 5. Y todos tienen el mismo Lewis, todos tienen 5, si pertenecen al mismo grupo. Por eso hay que aprender grupos. ¿Qué elementos hay en cada grupo? ¿Me entiendes, no? Ya, pero para 8, ¿cuánto le falta? 3. Entonces acá pones 3. El oxígeno está en el grupo 6A, por eso él tiene en el último nivel 6 electrones. Sus electrones de valencia se llaman así. Y él no está en las excepciones, entonces llega a 8. Para 8 le falta 2. Ya. Perdón, este es 7. Ahí está. Ya, así es, 7. Ya, ahora hacemos la siguiente operación. Este 1 lo vas a multiplicar por 4 porque le corresponde al hidrógeno. 1 por 4 sería el 4. Más 3 por 1 porque hay un nitrógeno, sería 3. Más 2 por 7, 14. Y eso lo sumas y lo divides entre 2. Perdón, acá es 2. ¿Qué estoy haciendo? Ya, aquí es 2. Entonces vamos a, de nuevo, a ver. Acá nitrógeno son 2, pues. Yo puse 1 solamente. A ver, de nuevo. Este 1 lo multiplica por 4, es 4. Más, este 3 por 2 sería 6. Más, 2 por 7, 14. Y eso todo se divide entre 2. Siempre entre 2. ¿Ya? ¿Cuánto sale? Arriba sale 10 más 14, 24. Entre 2, 12. 12 enlaces necesitas para formar esta molécula. Ya, bien. El átomo central es el nitrógeno. Pero hay dos. Entonces pones a los dos, así. A los dos.
pero lo separas por un oxígeno. ¿Ya? Ya utilizaste uno, te quedan tres. Esos tres los repartes para cada nitrógeno. O sea, uno arriba, otro abajo y otro acá en la izquierda. Lo mismo tres acá, porque son siete. No es que acá pusiste uno, quedaron seis, sacas mitad tres, tres para él y tres para él. Entonces acá van los tres, uno arriba, otro abajo y otro acá. Listo. ¿Ya? Y me faltan los cuatro hidrógenos. Bueno, los hidrógenos se colocan buscando la simetría. Acá va uno, entonces en la izquierda pones otro en la derecha. Si pones acá arriba uno, el otro lo tienes que poner acá al otro lado, arriba también. Si pones abajo, abajo, ¿ya? Entonces acá pongo el tercero y aquí el cuarto. Ya la molécula es simétrica. Así. Listo. Luego de hacer eso, vamos a poner los dos enlaces. Los enlaces se ponen entre los átomos. No vayas a poner así porque tú eres capaz. Acá no hay átomo. Así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. Mira, me dio exacto. ¿Eso qué significa? Que ninguno doble. ¿Ya? Medio exacto. Ya. Ahora, solamente cuando la estructura que estás haciendo tiene oxígeno, solamente en ese caso, porque ahí no tienen oxígeno, ahí es más fácil. Cuando tiene oxígeno se complica un poco la cosa. ¿Ya? Cuando tenga oxígeno, la estructura que estás haciendo, vas a revisar los oxígenos. Solamente cuando tenga oxígeno, revisas los oxígenos. ¿Ya? Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oxígenos. Esos 7 los tengo que revisar. ¿Ya? ¿Cómo vamos a revisar? De esta manera. ¿Ya? Cuando tiene así dos enlaces, o sea, tú vas a ver qué hay a su alrededor. Si tiene dos enlaces así, lo dejas como está. Pueden ser separados o juntos. Si tiene dos enlaces así, separados o juntos, lo dejas ahí. Pero vas a ver que algunos oxígenos tienen un solo enlace. Entonces, cuando tenga uno, lo cambias a flechita, ¿sí? O sea, al activo. Y apuntando siempre hacia él. Ya, siempre tienen que apuntar hacia él. Entonces, vamos a revisar oxígeno. Hidrógeno no, oxígeno. ¿Cuántos tiene acá? Uno, dos. O sea, es este caso de aquí. Entonces, lo dejas así en rayita. Ya, son enlaces normales, así. Acá igual, tiene dos, lo dejas ahí, pero acá tiene uno. Entonces, cuando tiene uno, cuando tiene así uno, como acá uno, se cambia a flechita apuntando hacia él. Entonces, flechita. Acá tiene dos, lo dejo, y tiene uno, entonces flechita. Esos son dos dativos. ¿Ya? Lo dejo igual, acá también igual. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se han unido estos átomos? Bueno, para completar el octeto, o sea, para tener en el último nivel 8, excepto estos. Que él se une para llegar a 2. Él se une con otro a 4. Estos dos se unen para llegar a 6. Pero los demás llegan a ¿cuánto? A 8. Ya empezamos entonces a revisar átomo por átomo. ¿Ya? Listo. Hidrógeno. En esta raya hay 2. Ya llegó a 2 y es feliz. Pero este oxígeno no está acá, entonces tiene que llegar a 8. Acá tiene 2 más 2, en cada raya hay 2 electrones. 2 más 2, 4, le falta 4. Esos 4 no lo vayas a poner así, se pone por puntitos, no vas a poner así. Bueno, se pone 2 arriba y los otros 2 acá abajo. Así. Y eso se llaman pares libres o pares no enlazantes. Electrones de valencia del oxígeno que no han formado enlace químico. Solamente aquí han formado enlace químico, estos no. 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8. Eso tiene que cumplir 8. Todos los átomos. Este igual tiene 2. En la flecha también hay 2. En la raya hay 2 electrones. 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8. Ya está completo. No tiene así pares. Este tiene 2 apenas. Entonces le falta 6. Entonces hay que poner así. No son los pares libres. ¿Ya? Abajo, igual, acá le falta, tiene 2 y 2, 4, le falta 4. Y este ya tiene sus 2. Ahí está. ¿Ya? Acá tiene 2 y 2, 4, le falta 4 para 8.
¿Ya? Y esta zona es igual que esta. Entonces lo repetimos solamente. ¿Ya? Igualito. Porque es lo mismo. Ya está. Ya. Bien. Pero esa es mi respuesta. No. Porque yo tengo que sacar los cuatro hidrógenos. O sea, tengo que expulsar estos cuatro hidrógenos. ¿Ya? Y al expulsar, va a quedar esto así. Ah, ya. Vamos a expulsar entonces. ¿Qué significa el menos 4? Que la molécula, ¿ya? Va a ganar 4 electrones. ¿Ya? La molécula va a ganar 4 electrones. ¿Ya? Bien. Esta raya, ¿qué significa? Que hay 2 electrones. Uno del oxígeno, lo voy a borrar. Uno del oxígeno, un puntito. Y uno del hidrógeno. ¿Ya? Esos 2 electrones se representan así por una rayita. ¿Ya? Entonces, cuando sale el hidrógeno, sale con su electrón. Borramos. Entonces va a quedar aquí un electrón libre. En el oxígeno. ¿Ya? Acá va a suceder. Sacando. Va a quedar un electrón libre. Acá igual. El hidrógeno va a salir con su electrón y va a quedar el electrón del oxígeno libre. Y aquí igual. Son 4. ¿Ya? Y toda esta molécula, según esta carga, va a ganar 4 electrones. Esos 4 electrones que gana, se pone así entre corchetes, va a ganar 4 electrones. Esos 4 electrones, uno se ubica acá, para emparejar. El segundo aquí, el tercero ahí y el cuarto ahí. Y ya está. Y esa es la estructura. ¿Ya? Esa es la estructura de este compuesto. Ya, a ver. Vamos a contestar. Primera pregunta. Posee 2 enlaces activos. Ahí está, las flechas son de activo, verdadero. 2. ¿Qué dice el 2? Presenta en total 8 enlaces sigmas. Los sigmas son las rayas y las flechas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Verdadero. 3. Posee 8 enlaces polares. Los enlaces polares resulta cuando se unen 2 átomos diferentes. Este enlace covalente es polar. En cambio, cuando se unen 2 átomos iguales, se dice apolar. Este es polar y este es apolar. ¿Cómo es apolar cuando se unen 2 átomos iguales? 2 diferentes, polar. Este enlace está uniendo 2 diferentes, entonces es polar. Polar, esta flecha también es polar porque está uniendo diferentes. Un polar, 2 polares, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos son polares. 8. Dice que hay 8 polares, verdadero. 4. ¿El átomo central es el oxígeno? No, el central es el nitrógeno. Falso. 5. Presenta 20 pares de electrones enlazantes. Ahí vamos a ver si hay 20 pares. Contemos. 1 par, 2 pares, 3 pares, 4, 5 pares, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pares. Entonces sería verdadero. Entonces, ¿quiénes son verdaderos? 1, 2, 3 y 5. La clave es la B. Ya, vamos al 10. Ejercicio 10. Ya, en el 10, ¿qué dice? A ver, el problema 10 dice, los aniones se obtienen a partir de sus ácidos, ¿ya? Hidrácidos, oxáceos, liberando iones hidrógeno, ¿cierto? En medio acuoso, ya sea por forma total o parcial. ¿Ya? Puede perder todos los hidrógenos parcialmente o también puede perder la mitad. Respecto a los siguientes aniones, indique el de mayor atomicidad.
Ya, vean A. A, entonces, me proponen A. Me dicen, ion sulfuro. Ion sulfuro. Uro, antes de uro, esto era un ácido, ya sabemos que es un ácido. ¿Ya? ¿Pero qué ácido es? Uro, antes era hídrico. Ah, esto viene del ácido sulfúrico. Ah, ya, era ácido sulfúrico. Al perder el hidrógeno o los hidrógenos, se convirtió en ion sulfuro. ¿Ya? Entonces, el ácido sulfídrico es H2S, no sé si te acuerdas. Acuoso, ¿no? Entonces, él pierde los dos hidrógenos y queda así, S a la menos 2, acuoso. ¿Ya? Bien. B. El B dice ion cromito. Ion cromito. Hito. Hito. Antes de hito, ¿quién estaba acá? Oso. Oso se cambia por hito e I cambia por ato. No sé si te acuerdas de eso. Esto viene del ácido cromoso. El ácido cromoso. El cromo, para formar un ácido, lo hace con 3 y 6. Entonces trabajó con el 3. ¿Ya? Claro, porque dice cromito, pues. Ese es impar. Entonces sería H, cromo en el centro, O. Cuando es impar, no sé si te acuerdas, acá se pone un hidrógeno, un cromo, y este 3 le sumo 1, por ser impar, sería 4 entre 2, 2. ¿Ya? Entonces le hago perder el único hidrógeno que tiene y queda el ion cromito. Este es el cromito. A la menos 1, porque está perdiendo un hidrógeno. Entonces, ¿cuántos átomos tiene? 2 más 1 serían. Ya, bien. Ahora, clave C. En la clave C me dan al ion. ¿Qué ion? Fosfato. Allá, si es el ion fosfato, ato, antes, ¿quién era? Ico. Este viene el famoso ácido fosfórico. Y tú tienes que saber siquiera la fórmula del ácido fosfórico, pues, joven. Si no sabes eso, estamos mal. ¿Ya? Tienes que ponerte las pilas. H3PO4. ¿Ya? Yo formo el ion fosfato haciendo perder sus 3 hidrógenos. Entonces va a quedar PO4 a la menos 3. Menos 3 porque estás perdiendo 3 hidrógenos. Entonces, la atomicidad sería 1 más 4, 5. 5 átomos. ¿Sí? Hasta el momento la respuesta sería la C. ¿No? D. Ya, D. Ion yodato. Ion yodato. Ion yodato. Una pregunta. Antes de ato, ¿quién estaba acá? Ico, ¿no? ¿Dónde te viene el ácido yódico? Yódico. Bueno, el yodo tiene estados de oxidación 1, 3, 5 y 7. Formó con el 5, ¿no? Porque este es hipooso, oso, ico y perico. Solamente dice ico, no dice perico. Entonces es con el 5. Y 5 impar. Entonces se pone H, yodo y O. 6 entre 2, 3. ¿Cómo lo convierto en yodato? Expulsando el único hidrógeno que tiene y me queda yodo 3 a la menos 1. Su atomicidad es 4. Hasta el momento la respuesta es la C, porque es el de mayor atomicidad. Acá la atomicidad solamente es 1, tiene un solo átomo. Ya, la E entonces. La E debe ser la respuesta. A ver, vamos a ver si es cierto. O si no, la clave es la C. Porque hasta el momento la C tiene la mayor atomicidad. Dice ion dicromato. Ojo. Ion dicromato. Si dice dicromato, ato, antes ¿quién era? Ico. Entonces esto viene del ácido dicrómico. El ácido
cromico. Allá, el ácido dicromo. El cromo tiene 3 y 6. ¿Por qué termina en ico? Porque trabajó con el 6. Entonces, primero, tomas con el 6 el ácido crómico, no dicrómico, sino el ácido crómico. Ya, entonces serías H, cromo en el centro y O. Ya, con 6 es la cantidad de hidrógeno, es el 2. Este es 1, al 6 le sumo 2, serían 8, entre 2, 4. Este es el ácido crómico, pero yo quiero el dicrómico. ¿Qué se hace para hallar el ácido dicrómico? ¿Ya? A este ácido crómico, ¿ya? Le pone 2 veces porque quiere el dicrómico. Además acá. ¿Ya? Este es el ácido crómico, no es el ácido dicrómico. ¿Ya? Entonces, al ácido crómico lo vas a duplicar. ¿Por qué? Porque quieres el dicrómico. Si te piden tricrómico, lo triplicas, ¿ya? Lo duplicas así. Vamos a poner 2 puntitos. ¿Ya? Y con esto vas a hallar el ácido dicrómico. ¿Ya? Entonces la respuesta va a ser el ácido dicrómico. ¿Ya? Para eso, estos dos van a liberar una molécula de agua. ¿Ya? Entonces, si libero una molécula de agua, salen 2 H's. ¿Cuántos H's hay entre los dos? 2 y 2, 4. Pero como en el agua van a salir 2 H's, se evapora una molécula de agua, quedarían 2. Cromo. Cromo no se evapora, queda 1 y 1, 2. Por eso dice dicrómico. Oxígeno. Oxígeno acá hay 4 más 4, 8. Pero con el agua sale 1, quedarían 7. Ese es el ácido dicrómico. A este le hago perder 2 hidrógenos y me queda el dicromato, el dicromato. Cr2O7, aprendete de memoria para que no estés haciendo todo esto. Ese es el dicromato. ¿Y cuánto vale su atomicidad? 2 más 7, 9. Esa es la E, es la respuesta, el que tiene mayor atomicidad. ¿Ya? Bien. Ya, seguimos con el problema número 11. Vamos al 11. El 11 me proponen esta reacción. Mira, inmediatamente encuentro un peróxido. Cuando hay peróxido, tienes que tener mucho cuidado. ¿Ya? Y he puesto este problema porque siempre en examen, si viene sobre reacciones, ponen peróxidos. ¿Ya? Y cuando veas peróxido, tú tienes que tener mucho cuidado. Ya, ahorita vamos a ver por qué. Anda recordando números de oxidación. Números de oxidación. Estas reglas tú tienes que aprender. ¿Ya? Por más que yo te lo haga recordar, ¿ya? Si vas al examen, si no sabes, si no has aprendido, ¿qué vas a poder resolver? Pues? ¿Ya? En el examen no viene difícil. Lo importante es recordar todo lo que tienes que aplicar. Es lo difícil, ¿no? Hay que estudiar para eso, ¿no? Pasar constantemente lo que vas aprendiendo. Para que no te olvides. Ya, acá me dan entonces esta reacción, ¿sí? ¿Ya? Y dice, valoraré la siguiente ecuación y dé como respuesta la suma de coeficientes de los reactantes. Entonces, inmediatamente me encuentro con un peróxido. Entonces, yo tengo que recordar que cuando es peróxido, su estado de oxidación del oxígeno es -1.
¿Sí? Vamos a hallar el estado de oxidación de todo. Todos son neutros, ¿no? Entonces la sumatoria de estado de oxidación igual a cero. No sé si te acuerdas que el hidrógeno vale más uno, correcto. Por 2 es más 2, del oxígeno menos 1, por 2 menos 2, y así tiene que sumar 0. Está correcto, entonces. Pasas al otro. Del oxígeno es regla, menos 2. Del potasio también es regla, porque está en el grupo 1A. Todos los elementos del 1A se encuentran en una molécula, su estado de oxidación vale más 1, es una regla. Y no sabes de esto, vamos a hallar eso. Entonces plantea tu ecuación. 1 por 2 es 2, x por 2, 2x, menos 2 por 7, menos 14. La suma igual a 0. Y de ahí me sale, ya tú sabes, eso es álgebra, más 6. Repasando, más 6 por 2, más 12. Más 2 acá sería más 14. Menos 14 del oxígeno, dale, sale 0. Aquí, por regla, es más 1 del oxígeno, menos 2. Para que sea 0, del nitrógeno vale más 5. Esto es 0, es una especie libre, ¿ya? Ahora ingresas acá y tal vez te has encontrado muchas veces con este caso, ¿no? No sabes qué hacer acá. ¿Por qué? Porque no conoces del cromo y tampoco conoces del nitrógeno, porque no hay ninguna regla que me dice vale tanto el nitrógeno. Entonces tienes dos incógnitas acá. ¿Y qué haces? No sabes qué hacer, entonces dejas el problema y te vas a otro. Perdiste tiempo acá, mira. Tú tienes que seguir. Aplica astucia, joven. Nosotros los peruanos en el mundo entero somos conocidos como los más astutos. Aparte de rateros, ¿no? Violadores, vendedores de drogas, aparte de todo eso. Mira, astucia, mira. Este no 3 entra y sale igualito. Mira, entró como no 3 y salió 3. ¿Eso qué significa? Que en el proceso su estado de oxidación se ha mantenido. Por eso sale igual. Allá, te copias. Más 5 y 2. Copias igualito porque entró y salió igual. Ah, eso se hace, es un artificio que estoy haciendo. Suma los estados de oxidación de estos dos, sale menos 1, 3, menos 3, para que sea 0 más 3. Y ya lo hizo. ¿Ya? Acá el potasio vale más 1, este menos 2, entonces esto vale más 5. Este más 1 y este menos 2. Listo. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver quiénes cambian su estado de oxidación. Bueno, el que cambia es el cromo, ¿no? El cromo. ¿Sí? El nitrógeno no cambia porque es 5, 5, 5. Mira, el cromo es. Ahí está. Listo. Cambia porque aquí es 6 y aquí es más 3. Ya. Tú sabes que cuando el estado de oxidación disminuye, ¿qué produce? Una reducción. Y cuando el estado de oxidación son los numeritos de verde que hemos hallado, aumenta, ¿qué ocurre? Una oxidación. Entonces, ¿cómo vas a ver? De reactante a producto. ¿Por qué? Porque acá entra, se transforma y sale como producto. Por eso se mira de reactante a producto, para saber si aumenta o disminuye el estado de oxidación. ¿Ya? Acuérdate, cuando disminuye reducción y cuando aumenta oxidación. Mira, si de 6 pasa a 3, lógico, disminuye. Entonces es una reducción. Ya tengo la reducción. ¿Qué me falta? La oxidación. Porque para que sea redox, esta reacción, uno tiene que ser de reducción y el otro de oxidación. ¿Y a quién a producir esa reducción? O oxidación, reducción, perdón, no, oxidación me falta. Ya tengo la reducción que provoca el cromo. Me falta la oxidación. ¿Quién va a provocar la oxidación para que esta reacción sea peróxido necesariamente? Ya. Pero ese peróxido, ¿con quién lo va a comparar? Sería oxígeno con este oxígeno. Pero también puede ser con este, porque con él también ha cambiado. No es que acá es menos 1 y acá es menos 2 y acá es 0. ¿Con quién es? Para eso tiene que saber esto. Para que no estés adivinando, bueno, estás adivinando, es con este o tal vez con este, ¿no? Entonces no sabes qué hacer. Entonces, cuando un peróxido está en una reacción, tienes que tener mucho cuidado. ¿Ya? Cosa seria, salvaje, ¿ya? Ya, a ver. Entonces, el peróxido, cuando está en una reacción,
le puede ocurrir dos cositas, ¿así? Sí. ¿Qué cositas, profesor, le puede ocurrir? Bueno, que este peróxido puede sufrir oxidación. O si no, reducción. ¿Ya? Cuando el peróxido está en una reacción, entonces, ¿no? Puede sufrir dos cosas, oxidación o reducción. Cuando el peróxido se oxida, se convierte este peróxido en oxígeno. Y cuando se reduce, se convierte en agua. Allá, si ya tengo reducción, entonces este peróxido, ¿qué tiene que sufrir para que exista oxidación? Y cuando es oxidación, se va a convertir en oxígeno, entonces lo tienes que analizar con este óxido. ¿De acuerdo? Ya no con el agua. Si esto fuera oxidación, ¿qué provocaría en reducción? Entonces, con el agua, sí. Profe, si no ponen el oxígeno y yo necesito que la oxidación, entonces le pones oxígeno. Se le agrega nomás, no hay problema. ¿Ya? Y es con el oxígeno. Porque con el oxígeno va a ocurrir la oxidación. ¿Y por qué la oxidación? Porque de menos 1 aumenta 0. Y cuando aumenta, eso es oxidación. ¿Ya? Entonces, esto hay que saber. No te olvides. Cuando hay peróxido y el peróxido se oxida, al otro lado se forma oxígeno. Si se reduce, forma agua. Se transforma en agua. ¿Ya? Entonces, seguimos. De 6 a 3 disminuye, ¿ya? ¿Por qué disminuye? Porque gana electrones. Cuando hay una reducción siempre se gana electrones, ¿ya? ¿Cuántos ha ganado? Vamos a ver. Se coge el mayor estado de oxidación y el menor y resta solamente. Y te sale 3. ¿Ya? Pero un ratito. Estamos mal acá. ¿Por qué, profe? El mayor y el menor resta, pero hay 2. Entonces, a esto lo tienes que multiplicar por 2. ¿Ya? Pero si aquí hay 2, acá también tiene que existir 2 cromos. Por eso acá también tienes que poner 2. O sea, ya no estás analizando un átomo, sino 2 y 2 acá. Por eso por 2. Ahora sí, opera, por favor. Sería 6 electrones. Ya, lo mismo hace con los oxígenos acá, ¿no? Cuando hay oxidación, se pierde electrones. ¿Cuántos ha perdido? Coges el mayor, que es 0, y le restas el menor, que es menos 1. Pero un detalle. A todo esto, hay que multiplicarlo por 2, porque son 2 oxígenos. Y ahí están ya los 2. No es necesario que lo multipliques, como acá. Y había 1, por eso por 2. Y acá hay 2, ¿no? Listo. Y de aquí sale exactamente menos por menos más. 0 más 1, 1. Por 2, 2. Listo. Los electrones perdidos, lo que él pierde se va acá, al que gana. Si ha perdido 2, ¿cómo va a ganar 6? Está mal, pues. Tiene que ser igual. Si él pierde 10, él tiene que ganar 10. Si él pierde 50, esos 50 se van acá, no se van por ahí. La materia no se crea, se destruye, solo se transforma. Si él pierde 50, repito, él tiene que ganar 50. Entonces, dos cantidades tienen que ser iguales. ¿Y qué se hace para igualar? Se multiplica por números convenientes. ¿Por cuánto me conviene acá? Por 3, acá por 1. A ver, ¿cuántos han perdido? 6. 3 por 2, 6. Se van acá, ha ganado 6. Así tiene que quedar. Este 3 se traslada acá como coeficiente. Donde está este oxígeno y al costado. No se pone entre la molécula. Aquí por 1. Vamos a cambiarle de color. 2. Y acá 1. Ya está. Luego de hacer eso, vas a tantear. Tienes que igualar potasios, cromos, nitrógenos, hidrógeno y oxígeno. Primero potasio. 2 potasios, entonces acá tiene que ocurrir 2 potasios. Entonces le echo 2. Ya está. Ahora cromo. 2 cromos, 2 cromos, ya está. Ahora nitrógeno. Primero cuenta donde hay más nitrógenos. Aquí al ojo estoy observando que hay más. 2 acá, y aquí sería 3 por 2, 6. Entonces 8. Entonces acá pones 8, no hay problema. Ahí están los 8. Ya igualaste. H,
H tienes acá 6 más 8, 6 más 8, 14. Entonces acá pones 7, porque acá solamente hay hidrógeno, por acá no hay. Ahí están los 14. Ya está. Solamente me falta oxígeno. ¿Ya? Tienes que contar y la misma cantidad tiene que aparecer en ambos lados. Si eso sucede, has hecho bien el balanceo. Si no, hay que volver a hacer todo de nuevo. A ver, ponte a rezar si quieres, ¿eh? Haz algo. Acá 6 oxígenos, estoy contando oxígenos. Acá 7, ¿no? Y acá 24. O sea, en total 37. A este lado tiene que ocurrir lo mismo, igualito. Ya, acá ya van 6. 3 por 3, este 3 multiplica este 3, sería 9, por 2, 18. Y aquí 6, y acá 7. Sumando. 6 más 14, ¿no? Más 6, 20, y más 7, 27. Y 2. Tomas 1, 3, igual. Ya está. Ya hemos igualado. ¿Qué dice la pregunta? Y di como respuesta la suma de coeficientes de los reactantes. A ver, en los reactantes, ¿cuánto es la suma de coeficientes? Sumatoria de coeficientes de reactantes va a ser 3 más 1 y más 8. 3 más 1 y más 8. Entonces, 2. 12 es la respuesta. ¿Ya? Bien. Vamos al problema 12. El 12 es un problema de medio ácido. Es un problema de ion electrón. Me dan el ion dicromato. Con este ácido. Que es el ácido oxálico. ¿Ya? El ion cromo. Y el CO2. Dice, luego de balancear la siguiente ecuación en medio ácido. Lo vamos a balancear en medio ácido. Ya, es mejor ponerlo así, mira. Cromo 2 o 7 a la menos 2 más, de aquí vamos a contar. ¿Cuántos carbonos? 1, 2. Hidrógenos, 2 también, pero oxígenos sí hay 2 y 2 son 4. Ya, luego viene la flecha. Ion cromo y CO2. Acá tengo iones y también moléculas neutras. Cuando esta es neutra, este es un ion. Neutra y ion. Ya. Hay que balancear. Luego vamos a buscar los estados de oxidación. Acá el cromo lo conocemos. Aquí. Por 2 serían 2x. Del oxígeno menos 7, menos 14. Pero cuando es ion, ya no es igual a 0, sino a la carga. ¿Cuánto vale la carga? Menos 2. Y de ahí sale del cromo. ¿Cuánto sale del cromo operando eso? Más 6. Ponemos ahí, más 6. Ahora pasamos acá a la otra. Este menos 2, por regla, este más 1. Y no sabes. X por 2, 2X. 1 por 2 es 2. Menos 2, 4. Ya, ¿de ahí cuánto te sale? Más 3. ¿Sí? Más 3. Cuando es un átomo con carga, así en una reacción. ¿Ya? Cuando es un átomo con carga, como aquí, este es un átomo cromo con carga. Su estado de oxidación es su carga eléctrica. Acá el motor es lo que
no, entonces este es más 4 para que sea 0 porque la molécula es neutra. ¿Ya? Entonces, el primer paso, se buscan los estados de oxidación. Segundo paso, hay que ver qué estado de oxidación, de quiénes cambian, del cromo cambia. Esa es una pareja. Mínimo tienes que tener dos parejas. ¿La otra pareja cuál sería? Acá el carbono, ¿no? También cambia. De 3 pasa a 4. El hidrógeno se mantiene. El oxígeno también. Tienes que mirar arriba donde está. No mires abajo, te puedes asustar. ¿Ya? Arribita solamente. ¿Ya? Ya, bien. Vamos a ver cómo es el cambio. De 6 a 3, entra con 6, sale con 3, sufre reducción. Cuando sufre reducción se dice forma reducida y este agente oxidante. Cuando hay reducción se gana. ¿Cómo hallamos los electrones ganados? El mayor menos el menor. Pero cuidado, porque hay dos cromos, entonces acá tienes que poner necesariamente así dos. Estás analizando dos cromos. Entonces por dos, ya tú sabes, acá sale 6. Y ahora lo mismo haces con la otra pareja. De 3 a 4 aumenta. Cuando aumenta hay oxidación. Forma oxidante, agente reductor. ¿Ya? Cuando hay oxidación se pierde electrones. ¿Cómo llamamos los electrones perdidos? El mayor menos el menor. Mayor 4, menor 3, pero por 2. Porque hay dos carbonos. Entonces acá hay que poner dos. Dos carbonos. ¿De ahí cuánto sale? Sale 2. 4 menos 3, 1 por 2, 2. Los perdidos y los ganados tienen que ser iguales. Entonces yo multiplico por 1 y esto por 3. 3 por 2, 6, pierde 3, gana. Ese 3 se traslada acá donde están los carbonos. 3, y aquí 3 también. Se multiplica 3 por 2, 6, borras y pones 6. Listo, acá 1, 1. Listo. Ahora, tantas. Pero elementos que sean diferentes al hidrógeno y al oxígeno. Hay cromo y carbono solamente. Cromo primero, 2, después la flecha 2. Carbono, 6, antes hidrógeno. Primero oxígeno e hidrógeno al final. Contamos oxígenos en reactantes y en producto. 7 más, a ver, 7. 3 por 4, 7 más 12, 19. Hay 19. Aquí hay 6 por 2, 12. Allá. Entonces acá hace falta. Acá hay 19 oxígenos. Hemos contado que 7 más 12, 12 oxígenos más 7 oxígenos, 19 oxígenos. Acá 6 por 2, 12 oxígenos. Entonces acá hace falta. ¿Cuántos hace falta? 7, ¿no? Porque 12 más 7 es 19. ¿Y cómo? ¿Qué hago para que aparezcan estos 7? Entonces agregas agua. ¿Y por qué agua, profesor? ¿Por qué no puedo agregar otra cosa? Bueno, se agrega aguas porque agua tiene oxígeno. Al agregar 7 agua, estás agregando 7 oxígenos. Entonces con estos 12 ya son 9, igual a 7. ¿Ya? Bien, pero ahí no termina la cosa porque tiene que ver si está balanceado los hidrógenos. Porque acuérdate que te falta contar hidrógeno. Hidrógeno lo dejas al final. ¿Ya? A ver. 3, 2, 6. 6 hidrógenos. Y aquí, 7 por 4, 14. Entonces acá hace falta. ¿Cuánto hace falta para tener 14? 8. Entonces agregas 8, pero iones hidrógeno. Eso indica que está en medio ácido. Eso se hace en medio ácido. ¿Ya? ¿Qué se hace en medio ácido? Donde hace falta oxígenos, se agrega agua. Y donde hace falta hidrógeno, se agrega iones hidrógeno. ¿Estamos? Listo, ya lo balanceé. ¿Ya? Y bueno, te piden cuáles son ciertas. Ahí están las preguntas, te va a salir la clave D. D va a ser la respuesta. ¿Ya? Bien, eso es el problema 12. ¿Ya? Último, y con esto ya terminamos, el 13. Hay problemas donde solamente te dan bien la reducción o la oxidación. Dice, en medio ácido, el ion dicromato, este es el ion dicromato, ya tú lo conoces. Ahí está, ese es el ion dicromato. En medio ácido, el ion dicromato
se transforma en cromo, en ion cromo, pero más 3. Ahí dice 3 romano, entonces es más 3. Ya, al respecto indique las proporciones incorrectas. ¿Cuáles son las incorrectas? Ya, entonces, acá igual, ya, esto solamente es una reacción. Ya, igualito buscas los estados de oxidación. Del cromo acá sería más 6. ¿No? Más 6 por 2 sería más 12, menos de los oxígenos, menos 2 por 7, menos 14. Y eso te va a salir menos 2. Y este más 3. Juntas a estos dos para ver qué ocurre, si es reducción o oxidación. Esa es mi reacción, es de reducción o oxidación. El 6 a 3 disminuye, A es de reducción. Entonces, de forma reducida, y este es agente oxidante. En reducción se gana electrones. Y cuando gana electrones, se pone acá en reactantes. Y cuando pierde, pone los electrones en productos. ¿Ya? ¿Cuánto gana? A ver, para eso con mayor y el menor. El mayor es 6 y el menor es 3, resto, pero lo multiplico por... Por eso acá también tienes que poner 2. Estás analizando 2 cromos. ¿Cuánto sale? Sale 3 por 2, 6. Ah, electrones ha ganado. Entonces, esos 6 electrones se ponen acá. 6 electrones. Listo. Ahora tanteas. 2 cromos, 2 cromos. Ya está. Ahora oxígeno. Son 7 y acá no hay nada. Entonces, ¿dónde se pone agua? ¿Dónde hace falta? ¿Dónde hace falta acá donde no hay nada? ¿Cuánto hace falta? 7. Bueno, es que este oxígeno acá no hay nada, 0. Entonces acá pones 7 aguas. 7 aguas. Con esas 7 aguas estás adicionando 7 oxígenos y con eso ya estás balanceado. Al agregar agua estás adicionando hidrógenos. Entonces en productos hay 14 hidrógenos y acá no hay nada. Entonces acá tienes que poner 14H, ¿no? 14 hidrógenos, 7 por 2, 14. Entonces acá hay que poner 14H. Y con eso ya igualaste, ya balanceaste, ¿ya? Y hay unas preguntas que me hacen. A ver, dice uno. El ion dicromato, este es el ion dicromato, ¿es agente reductor, no agente oxidante? Falso. Dos, para equilibrar la media reacción se necesita 14 iones de hidrógeno, sí, 14 iones, verdad. 3. En la reducción de cada ion dicromato se consumen 6 electrones. ¿Ah? ¿Qué dices? Se consumen 6 electrones, ¿verdad? Ya. ¿Qué son verdaderos? ¿Qué dicen? Las proporciones incorrectas. ¿Quién es incorrecta? Solo uno. Es solo uno. La D. La bien, jóvenes, muchas gracias por haber escuchado. Pueden ser, ahí los dejo. Gracias, hasta luego.